Cualquiera. Pero supongamos que un viajero en el tiempo pudiese llegar al pasado sin esa repetición constante. En tal caso encontrará otros obstáculos. Los más sorprendentes son las incoherencias o paradojas que aparecen cuando comenzamos a interferir con el pasado. Un ejemplo célebre de incoherencia del viaje en el tiempo es la denominada paradoja del abuelo. Alguien retrocede en el tiempo hasta la época de su abuelo, por ejemplo. Imaginemos que viajo al pasado con una máquina del tiempo y conozco a mi abuelo en 1937. Está a punto de tener una cita a ciegas con mi abuela. Todavía no se conocen. Y yo lo convenzo para que no acuda a esa cita. Le interesan mucho las carreras de caballos. Así que le digo que Seabiscuit correrá en una emocionante carrera en el hipódromo de Santa Anita. Y vamos juntos a ver la carrera. Nunca conocerá a mi abuela. Entonces, ¿qué me sucede a mí? ¿Cómo es posible que yo haya podido nacer, retroceder en el tiempo, encontrarme con él e impedir que yo nazca? Es un ejemplo de incoherencia. Un bucle temporal que en realidad no tiene sentido. Pero si es posible viajar en el tiempo, la naturaleza debe tener alguna forma de evitar esa contradicción. Los físicos estamos bastante seguros de que, en última instancia, el universo tiene sentido. En toda la física y en toda la ciencia en general, la coherencia, la autocoherencia, el sentido común, por así decirlo, es un principio fundamental.